aspirantes a cadete de primer año de la Escuela Superior de Oficiales. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bueno, ante todo, en nombre de la Policía de Entre Ríos, en nombre de la Escuela Superior de Oficiales, darle la bienvenida a esta institución. Esta institución tiene muchos años de formación de futuros oficiales de policía. En esta oportunidad han sido ustedes y solo ustedes de casi 1000 personas los elegidos. Estamos en una época de pandemia donde hemos tenido que reformular todos nuestros esquemas en cuanto a la formación del ser y del hombre policía. Ahora bien, ustedes han sorteado todos los obstáculos o todas las pruebas que son necesarias para incorporarse. Sepan a ustedes que a partir de hoy dependen solamente de ustedes la decisión de permanecer. Cuento con un equipo de profesionales, de personas que tienen su trayectoria, saben de qué se trata de formar un hombre o una mujer en la función policial. Esto es su futuro. Es lo que ustedes han elegido como profesión. Es lo que ustedes han elegido como padre o madre de familia. La Policía de Entre Ríos es maravillosa. Las oportunidades que le ofrece, el desafío que deben tener, pero también sepan ustedes que tienen la responsabilidad de defender los valores, de cuidar a cada uno de los entrerrianos y entrerrianas. Es el desafío que ustedes tienen en esto que han elegido. Así que buena jornada, éxito en lo que han elegido, sean responsables, aprendan. Ustedes como nosotros estamos para aprender. Día a día, minuto a minuto, den lo mejor, porque es lo que necesita la sociedad de nosotros, ser profesionales, ser cada día mejores policía, ser cada día mejores personas. Porque detrás de cada uniforme está cada uno de nosotros y cada uno de nuestra familia. Honremos el nombre de cada uno y de nuestra familia. En la Policía de Entre Ríos es solo para los mejores. Y los mejores en este caso y en esta situación, en el año 2021, son ustedes. De ustedes depende. Así que éxito y buena suerte. Gracias. Soy aspirante a cadete de primer año Escobar Rodrigo Jesús, de la ciudad de Paraná. Soy el aspirante a cadete de primer año Leandra Lucio, de Tabosi. Soy aspirante a cadete de primer año Smith Juan Manuel, de La Paz, Entre Ríos. Aspirante a cadete de primer año Clapier Abril, oriunda de Villaguay. Soy la aspirante a cadete de primer año Smith María de Los Ángeles, soy de acá de Paraná, Entre Ríos. El motivo de mi ingreso a la Escuela de Oficial de Policía es que es un orgullo para mí. Para mí un orgullo portar un traje así y ayudar a la gente de esa manera. La verdad que a mí me haría muy feliz poder lograr eso algún día, poder llegar a culminar esta etapa. La verdad que me gusta mucho lo que es la carrera, me gusta lo que hace el policía. La vocación de servicio la tengo y la escuela me brinda esa posibilidad de poder
servir a la comunidad y a la patria de esta manera. Mis metas son poder finalizar la carrera y poder seguir estudiando y ejercer la profesión de policía, que es muy linda. Y después, cuando me reciba, espero poder ayudar a mucha gente y poder superarme en la carrera. Para mí, ser policía es un orgullo, para mí y para mi familia. Yo la aportaría con orgullo y con mucha pasión el día que logre culminar esta etapa. Un compromiso y también seguridad para toda la provincia. Ser policía para mí significa ayudar a las demás personas, poder servir a la comunidad y llevar con orgullo el uniforme. Ser policía significa ser responsable, ayudar a la gente, ser compañero, estar al servicio de los demás.